Los transportistas granmenses enfrentan los grandes desafíos impuestos por la hostilidad del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a la mayor de las Antillas y frente a tal coyuntura garantizan vitalidad en las diferentes modalidades del transporte. El ingenio demostrado en los talleres automotrices de las bases de ómnibus escolares y urbanos para mantener el coeficiente de disponibilidad técnica del parque automotor es decisivo en momentos tan complejos. Hacia este noble empeño se movilizan tanto el transporte estatal como el privado. En coordinación con el Ministerio del Comercio Interior, garantizan las cargas y traslados de la canasta básica de los consumidores de la zona rural y urbana de toda la geografía granmense. En medio de las dificultades económicas y déficit de entrada de piezas de repuesto, Granma se posicionó en el año 2021 como una de las provincias con el mayor parque de ómnibus recuperados para fletes. Se garantiza la transportación de pasajeros por las vías de las terminales de ómnibus urbanos, escolares, nacionales y ferrocarril, respetando siempre los protocolos sanitarios. Dispuestos a desafiar obstáculos y sortear carencias materiales, afrontan los transportistas de Granma cada etapa de trabajo en el presente año con motivos de festejar su aniversario el venidero 28 de junio, Día del Transportista Cubano. Elena Lienz, en directo.